Discúlpame, presidente todavía no. No, voy a asumir cuando termine. ¿Presidente no te votaron? Sí, bueno, pues formalmente me tengo que pasar el mando. Ah, mirá vos, hasta que no te pasen el mando, entonces está bien. Bueno. No quiere ser presidente hasta que no... No quiere ser presidente. Bueno, primero el agradecimiento por estar atendiéndonos. Estamos en verdad ahora. Reunión de la Confederación. Hay muchos para poner sobre la mesa. ¿Cuáles son las primeras cosas que hay que atacar? Y el gran problema que tenemos es... todos queremos que vuelva a rodar la cancha por los escenarios deportivos y bueno, estamos sondeando un poco a ver cuáles son las resoluciones que va a tomar Ofi, porque estamos manejando hipótesis, pero no hay nada concreto en cuanto a protocolos y tipo de exigencias va a tener, ¿no? En cuanto al ingreso del público a los escenarios deportivos. Ese gran problema que se nos viene, ¿no? A ver, si los clubes están dispuestos a cumplir con ese eventual protocolo y si realmente es aplicable en la práctica, ¿no? Claro, y en este ámbito de manejar los protocolos, ¿se puede estar trabajando ya en lo que puede hacer un pase verde? Y va a depender de Ofi, es lo que te estoy diciendo. O sea, estamos especulando con las resoluciones que va a tomar Ofi, si va a ser obligatorio o no el pase verde. Hay informaciones que son contradictorias en cierta forma, pero todavía no hay una resolución de fondo. No sé Salud Pública qué opina de eso. La Secretaría Nacional de Deporte tampoco sé si tiene resolución. O sea que como que estamos medio en el aire con todo. Las farmacias todavía no se están aplicando este tipo de test. En las farmacias todavía no se están aplicando, no sé cómo van a poder hacer. Todo también un tema, por ejemplo, imagínate vos, si sale un caso positivo dentro de los 22 jugadores de un partido, ¿qué pasa posterior? Yo qué sé, todo nuevo. Lamentablemente nos va a tocar un periodo sumamente complejo, muy traumático y que nunca pasó en el fútbol organizado del Uruguay, que se tenga que parar los espectáculos deportivos y todo el resto de la actividad deportiva por una pandemia, ¿no? Por razones de sanidad generalizada en cuanto al primero de la salud pública y después los espectáculos. ¿Y se ha hecho un relevamiento a nivel de clubes para ver la situación de cada club, para ver si está en situación de poder comenzar? Eso va a depender de cada liga, ¿no? Ahora bueno, creo pero cada liga lo ha presentado, lo ha hecho. Y en estos días se va a hacer un congreso de una asamblea general dentro de la Liga de Fútbol de Florida, ¿qué opinan los clubes? El tema es que hay clubes que entienden que es muy complejo, sería muy complejo para los dirigentes llevar a cabo los eventuales exigencias que tendrían en cuanto a la aplicación de un pase verde. Pues imagínate, por ejemplo, una cancha como la del interior de país y la mayoría de Florida. ¿Qué seguridad tenés en cuanto que vos estás controlando el pase verde en la portera, del ingreso, y se está colando gente por otro lado? La práctica. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y es muy es tirarle mucha responsabilidad a los dirigentes, que sabemos que hay instituciones que marchan a dos o tres personas nomás, ¿no? ¿Con qué divisionales se puede dar el comienzo de lo que son las actividades? Yo pienso que se puede dar así, de las formativas, pero sin público, ¿no? El tema es su 15, su 17, pero mayores, estoy seguro que los clubes sin público no juegan. Hay clubes que no están de acuerdo en jugar, por ejemplo. Por la oída que tengo y alguna información que de algún reportaje de algún presidente, hay varios que están en esa línea, ¿no? Sí. Yo también creo que está dividida la cosa. ¿Cómo se va a negociar esto? Si hay clubes que no quieren ir, ¿cómo va a ser para poder conformar los campeonatos? No sé, a nivel de cada liga tiene su autonomía, pero podría ser que este año fuera optativo que jueguen los clubes que quieran y los otros que queden a la espera del año pasado, ¿no? Pero eso tiene que pasar todo por la Asamblea de Delegados, la Asamblea General, ¿no? Era acá en la Liga de Fútbol de Florida, la soberana y la Asamblea General. Qué situación compleja le toca. Y bueno, justo casi con los 100 años que va a cumplir, ¿no? Vos sabés que el AUF tiene 121 años. La Confederación de Fútbol del Sur, que se fundó en Florida, prontamente va a cumplir 100 años.
y IOFI, fue a posteriori, primero fue la Confederación del Fútbol del Sur, y después OFI fue en el 46, que cumplió 75 años, antes de ayer. O sea que viste que lo viejo que estamos en la Confederación del Sur, casi 100 años. Y bueno, y dentro de esos 100 años, que la época más compleja y más traumática es la que estamos tocando. La que se está pasando tocando, en estos momentos. Por problemas sanitarios haya que haber parado la práctica del deporte más popular, el deporte del fútbol. ¿Y están las condiciones dadas para empezar? ¿No es apurarse también, sino que las condiciones dadas? Y no sé, ¿sabes lo que yo qué sé? Es muy complejo todo. Porque estamos hablando de un espectáculo que es el aire libre. No estamos hablando de un espectáculo que se desarrolla, por ejemplo, en un teatro cerrado. Quizá una solución podría ser que se determine una cantidad máxima de personas y bueno, que hay que estar con tapabocas, en un protocolo, pero es muy complejo, muy difícil el tema del pase verde, controlar eficaz, más allá de la legalidad o no de la. De la obligatoriedad, para el dirigente va a ser muy complejo poder controlar el ingreso del dirigente que tenga a dos vacunas. Le agradezco muchísimo. Estamos a la orden. ¿Es ese el primer cometido que tendrá la Confederación en cuanto al tema del pase verde? Y mirá, vos sabés que ahora vamos a arrancar con ese tema. Vamos a ver. Por eso te pregunto. Y en el orden del día está eso. Y andás a ver No sé cuántas horas va a llevar la discusión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden, muchachos.